estamos en el Corbat. ¿Y qué es el Corbat? ¿Qué significa? ¿Qué significa el Corbat? Significan ruinas. Ruinas, eso es la traducción literal, ruinas. Y el Corbat es un conjunto de casbas. De casbas, es un casar. Habitadas, todas. Y bueno, pues lo cierto es que es bastante singular, porque están... ¿Qué te parece si vamos andando y lo vamos viendo? Venga, pues vamos andando poquito a poco y vamos viendo. Son casas de dos o tres alturas. Y hechas de adobe. De adobe. Hechas de adobe todas. Y lo que está muy chulo es que tiene un conjunto de galerías subterráneas. Que bueno, vamos a ver si podemos grabar porque la verdad es que hay poca luz. Y bueno, es un casar porque es un conjunto de viviendas, no es una casva, que es una construcción de una sola familia, sino, por cierto, lo podéis ver en El Mundo con Ella, hay una entrada entera dedicada a los casars y a las casvas. Y bueno, pues esta casva, desde el año 2000, se emprendió un proyecto de recuperación y turismo sostenible y la verdad que el sitio es muy bonito y es bastante peculiar con respecto a otras casas que hemos visto. A ver si pudiéramos grabar las galerías, que esto no es muy característico de otro tipo de casas. Bueno, pues si te parece vamos a enseñar primero lo que es la entrada. La entrada que es tal cual esta. Con el abuelo del mundo, con ella. Estos son los edificios de dos y tres plantas, de adobe. Y aquí está el abuelo del mundo con ella. Papel lo ha perdido ella. Y la entrada a estos sitios es tal cual te la estamos enseñando. Sí. Vamos a intentar coger imágenes en el interior. A pesar de la poca luz que haya, pero a fin de cuentas vale la pena. Y el abuelo de verdad. Porque es una calle entera techada con sus tragaluz, como quieras llamarlo. Todo es de adobe. Porque la parte de abajo de los casares está dedicada a establos. Y las partes superiores están dedicadas a vivienda. Bueno. Entonces, el calorcito que emana de los animales servía para calentar a los humanos. Exactamente. Bueno, pues aquí tenemos una parte interior. Y continuamos con lo que son las diferentes calles. Continuamos con las calles. La abuela, el abuelo refunfuñando, tu hija preguntando, estamos completos. Y es curioso porque los techos que se hacen aquí, la madera que utilizan es madera de palmera. No hay otro tipo de mira, estructura. Con ella. Aquí está, con ella. Hola. Hola, con ella. Ven con ella, que tú también sabes cosas. ¿De qué siglo es este casa? ¿Del siglo XIV o XV? Fueron los moriscos en el siglo XIV o XV, venidos desde España, los primeros habitantes. Es una casa bereber, no es una casa árabe. Antiguamente no había tuberías y entonces se tenían que buscar la vida para hacer bajar el agua sin que se desperdiciara, porque este agua era aprovechada después precisamente para meterlas en los aljibes. Parece que los aljibes aquí, vete tú a saber dónde están, pero a ver los ailos. Entonces aprovechaban el agua de lluvia, la reconducían a los aljibes. Uno de los promotores de la conservación de este casar es Roger Mimó. Y Roger Mimó es uno de los grandes estudiosos del patrimonio de Marruecos, entre ellos, por ejemplo, los grabados rupestres, que los ha catalogado todos, y entonces ha emprendido diferentes proyectos de rehabilitación y recuperación del patrimonio de Marruecos. Los símbolos que hay en las paredes hacen referencia a la estirpe, a las tribus de las que pertenece, y aquí encima
aquí encima, de justo detrás donde pone prohibido bicicleta, es una pena, porque es un símbolo tamací que indica, un símbolo tamací del abecedario tamací, que indica que la casva precisamente es bereber. Es bereber. Pues una de las características fundamentales de esta casva son los pasillos cubiertos, que son para nosotros laberínticos, los habitantes de aquí los conocen súper bien, protegen a los habitantes de la zona de las tormentas del desierto, proporcionan calor en invierno, fresco en verano, y es el mismo tipo de estructura arquitectónica que vimos en la casva Mahdi de Erfu. Uh-huh. Exactamente igual. Y no es el mismo tipo que hemos visto en otro tipo de Ecosur, como en la casva Ibn Jadú. Shut up.